Hola, chaboncito, otra vez vos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Y bueno, miren, acá estamos en lo que es la estación de Gándara, que bueno, actualmente está en funcionamiento. Podemos ver, bueno, un tarro lechero, seguramente acá para apagar el fuego, el incendio. Y bueno, y podemos ver que es bastante concurrido. Por ahí tenemos a un hombre que vino a visitar. Allá tenemos a otra gente, se está sacando fotos en el cartel de Gándara. Y bueno, y allá también tenemos a otra familia más. Hay gente por todos lados. Es muy concurrido, así que por eso también tapiaron el lugar, ¿no? Porque ya no iba más, venía mucha gente a romper, a destruir. Bueno, acá se están sacando fotos, pero la mayoría de la gente viene a destruir y bueno, por eso cerraron el complemento, lo tapiaron todo, así que bueno, así es la historia de este lugar. Bueno, vamos a ver con qué seguimos. Y bueno, seguimos acá en Gándara y miren lo que encontramos acá, una casita de adobe que, le voy a contar la historia, era la comisaría de acá de Gándara. Es increíble porque, miren, era de adobe, es de paja y adobe, madera, y sigue acá en pie. Vaya a saber cuántos años tiene, ¿no? Diego, ¿esto? ¿Cuántos años tendrá? La verdad que tiene varios años. Es una historia viviente esto, Seba. Mirá lo que es esto, las paredes de adobe. Miren, y era la comisaría del lugar. Era la comisaría del pueblo, de Gándara. Mirá, Air Force. Parece que le gustaba el rock, porque ahí tenemos uno que dice Sumo. Y acá dice Redonditos y Patricio Rey. Sumamente fanático de lo que es la música nacional. Acá nos trajo Estela a este lugar emblemático de Gándara, que es una cosa de loco. Claro, y encima está re escondido porque está entre medio de las ramas. Sí, justamente, Seba, tenés que pasar arbustos, pastizales, pero y te encontrás con esto. Y es súper antiguo porque es de adobe, paja. Son los lugares que nos suelen gustar, estos lugares emblemáticos que, bueno, como verán, solamente quedaron las paredes, el esqueleto, pero es lindo venir y recordarlo, obviamente. Ahora seguramente sepamos un poquito más, Estela nos va a ir contando la historia de lo que fue esta comisaría. Wow, qué loco. Y acá hay un palo como de escoba enganchado ahí, vaya a saber que uno colgaba cosas ahí, ¿no? ¿Qué colgará? Sí. Es re loco. Buenísimo. Espectacular. Es chiquitito, pero bueno, lo dejamos registrado porque sabemos que como todo, esto se puede caer abajo un día y bueno, aunque sea quedan registros en estos videos, que bueno, lo hacemos con respeto, con mucho cariño, mucho amor, para que la gente lo pueda disfrutar y no se pierda, ¿no? Y quede... y sobre todo conservando, que mantengan esto que es un patrimonio único que hay en los pueblos, ¿viste? Que traten de ser cuidadosos a los seguidores, que vengan a sacar fotos y filmar, pero que no haya saqueos ni robos, que todos podamos disfrutar de esto, Seba. Claro, es el mensaje que queremos dar. Exactamente. Así que bueno, Dieguito, aprovecho también para agradecerte a vos, que si no fuera por vos, muchas verdad, gracias, hermano. Fenómeno, muchas gracias, Seba. A Diego, que... los conocemos por las redes, él es de Locura Campestre, en su Instagram. Y bueno, nos pueden seguir y por suerte y gracias a las redes formamos una gran amistad. Así que chicos, nos estamos viendo. Así que es un éxito esto. Chauchis. Chauchis. Usted cuéntele este, lo está firmando. Sale hermosa, así que sí, no sé. Hermosa, toda Josefina es muy linda. Inclusive hizo muchos documentales, Josefina. Sí. La vienen a ver de varios lugares. La comisaría era una belleza, era un rancho. Abajo todo material, para arriba todo de adobe y barro. Era un rancho que vivían, la policía vivía acá. ¿De qué año más o menos funcionó? ¿Se acuerda? Bueno, cuando compramos la casa yo tenía 9 años, tengo 81 ahora. Y ya estaba, ya había, mi hermana llegó a conocer a distintos policías. Yo conocí a tres policías. Había eran sargentos, oficiales, iban rotando. Claro. Uno de ellos es pariente mío porque la hija se casó con mi hermano.
Pero ya ve qué lindo que era, llegaba hasta allá. Wow. Era una belleza. Qué lindo. Y todo esto era todo, lo tenían todo parque. Ahí estaba el mástil. Había un mástil que para el día de las fiestas patrias se ponía la bandera. Qué lindo. Era de lindo. Era algo histórico esto. ¿Qué es lo que más extraña de esa época, no? Que estaba Mire, todo no en auge. Tiraron esto abajo. ¿Sabe por qué? Porque una maestra, que yo le dije, vamos a tirar todo eso. Había un baño que habían hecho, vinieron a cuidar de cuidadores unos abuelos y hicieron un baño afuera. Claro. Yo ni sé dónde estaba el baño, porque yo me acuerdo de chica y no me puedo acordar, me trabaja la cabeza, a ver dónde estaba el baño cuando yo venía a la casa, porque yo venía siempre al rancho de una señora que estaba sola, que el hijo se había ido para Buenos Aires y el marido era sargento, y el marido se iba y la dejaba sola. Entonces yo y mi hermana nos veíamos a estar con ella, porque tenía guitarra y a mí me encantaba tocar la guitarra. Entonces le pedía la guitarra y... Pero ellos tenían todo esto que era una belleza, todo parque era, todo limpito, todo. Pero era una cosa que era un espectáculo. Y ellos ahí en el rancho habían puesto canilla, no había, tenían cocina. Los últimos que tuve. Y la maestra un día dice, tienen el baño abajo. Bueno, tiraron el baño abajo. Y tienen la otra parte del rancho. No, le dije, no, Laura, no tiren esa parte del rancho abajo. Le digo, porque esa parte del rancho, yo no salgo para la calle. Yo cuando me levanto en la mañana, me voy para el fondo. Claro. Entonces cuando me asomo, sí, lo que veo, lo primero que veo es el rancho. Claro. Y si me tiraban el rancho abajo, no veía. Ya era como perder algo de mi infancia, de cuando yo tenía 9 años. Claro. Era como perder algo. Claro, ay, seguro. Era de lindo. Sí. ¿Sabes qué lindo? Todo era tan lindo. Ahora está todo lleno de... Pero esto era una belleza. Cuando yo era chica, cuando mi papá compró el terreno, no había ni libustros. Sí, los libustros de acá sí, porque la policía tenía libustros. Y mi hermana me contaba que una señora, que era la señora de uno de los agentes que estaba acá, dice que tenía un camino todo así acá, hecho hasta el rancho, sí, lleno de espuela de caballeros, que cuando florecían eran una belleza. Yo no llegué a conocer a ese. Yo se ve que ya estaría en Buenos Aires yo. Ella era señora de Buenos Aires, se fue. No se quiso quedar acá en Gana, se fue para Buenos Aires. Abandonaste el pueblo, Josefina. Y después volviste, habías abandonado el pueblo. Que pasa que fue a conseguir algo allá, pero no consiguió nada, se me quedó soltera. Me lo junto más claridad. Pero mira qué lindo que pasa acá, ¿no? Y qué buena vecina amiga tener. Sí. Es, hace 40 años que nos conocemos. Yo me hice amigo de ellos. No puedo dejar de pasar y venir a visitarlos. Igual el otro... En serio, igual que Luis. Y ahora Seba. Ahora yo me sumé. Y ahora Seba. Cada que ande por acá... Te vamos a venir a visitar, Josefina. Lo único que le digo que no venga con la señora. ¿Por qué? Porque está con dos teléfonos. Ay, la tiene con dos. Porque una de mi trabajo. Tiene dos teléfonos. Que le avise que le revise los dos teléfonos. ¿Por qué? Hoy es un día de felicidad para mí, ¿sabe por qué? Porque yo puse la foto de mi primo cuando estaba bien tomado en mi estado. Sí. Y mis primos de allá de España nunca veían, hace como un año que no miran el teléfono, justo hoy lo miraron y estaba la foto. Cuando vi la foto, ¿qué alegría? Dije, me vengué de este gallego de porquería. Ay, qué feo. Uno se ha encontrado con los parientes por Facebook, se está peleando por Facebook. No, me dijo que tengo sangre de vampiro, porque yo no soy gallega como son gallegos ellos. Porque yo tengo sangre yugoslava. Pero ninguno de nosotros está casado. Una prima sola tengo que es gallega, porque la madre y el padre es gallego. Pero nosotros somos una raza mezclada. Somos criollos, polacos, italianos, de toda clase. Este es un crisol de raza. Pero muy, muy linda mujer, Josefina. Muy, crisol. Habrá tenido muchos pretendientes, Josefina. Sí, pretendientes, pero ninguna me gustó para casar. ¡Ah! ¡Picarona! Picarona, le gustaba soltera. Sí. Y disfrutar de la vida. Sí. Vivir con amor es vivir en libertad. Y sí, ¿y dónde están esos dos teléfonos? Tiene dos teléfonos, Tiene dos teléfonos también. ¿Dónde están esos dos teléfonos? No, uno es eso de los del tiempo de María Castaña. De decir a chiquitos. No, no, de eso de hacer así, no. De chiquitito, chiquitito.
Qué alegría volver a verla nuevamente, Josefina. Ahora sí está la chica esta, me dijo que el libro, la chica que viene acá. Están haciendo un libro. Estamos haciendo un libro que yo, cada uno compartió una parte de la historia de yo de mi infancia, de mi infancia con de acá de Ganda. Y dice que ya está en impresión el libro. Qué bueno. ¿Quién es la chica? Nora Fiorito. Nilda Fiorito. Sí, es profesora de fotografía. Es de San Pedro. De San Pedro. Josefina. Sí. No se olvide de darme los huevos de esa gallina. ¿De qué gallina? La gallina del colegio, picarona. Es ella la que vino hoy al coso a buscar huevos. Le decimos por quería huevo y quería gancia casero. ¿Le dan gancia casero? Sí, pero yo no tomo gancia. No, ella tenés que traerle. Whisky. Whisky fuerte. Licor de chocolate. Le regalé un licor de chocolate para el cumpleaños. Sí. Y a la semana ya no tenía más, ¿eh? Le da, sí. Yo no como postre. Para mí, tomarme una copita de licor de chocolate después del almuerzo es el postre. Está. No tiene precios. No tiene precio. Y el whisky, no me gusta tomarlo así, con un hielo así. No, yo hago té, le pongo azúcar y le echo un chorrito de whisky. No sabe cómo cambia el gusto del té. Yo creo que ese es el secreto de la juventud, de verse tan linda y tan joven. Ay, gracias. El secreto, Josefina. Es una genio. Josefina, gracias. Vamos a seguir recorriendo. Ay, sí. Esto es tan lindo. ¿Qué sé yo? Yo ahora porque estoy entusiasmada con un libro. Estoy leyendo un policial y el tipo ya lleva matado a 4 personas y no lo pueden encontrar. ¡Wow! Estoy desesperada porque tengo miedo que le mate la mujer al periodista. Le encanta leer. Le encanta la lectura. Y 6 libros por mes leo. Una barbaridad. Sí, pero ella le puede contar porque me acompaña a la biblioteca. 6 libros por mes. Qué lindo. Sí. Y ahora le dije, quiero policiales. Y el otro día me trajeron 7 y me quedé con 2 que son policiales. Porque me encanta. Y porque se entretiene tomando unos buenos mates, sí, ¿no? Sí, bueno, ya ahora preparo los mates y después cuando está el día lindo así me voy con ella al monte. Sí, está frío. Gracias, Josefina. No, por favor. Estela, te hago una pregunta. ¿Sí? Cuando el auge de la fábrica todavía estaba en funcionamiento, todo, estaba el pueblo estaba todo poblado. Sí, vivía. Había 60 familias. ¿60 familias vivían? 60 familias, que cada familia tenía 3, 4, 5 chicos. Wow. Se hacía estaban las hermanas acá en la iglesia y se festejaba el Día del Niño, se festejaba el pesebre viviente. Todo, y cuando el Día del Niño eran 60 chicos que venían, que iban ahí donde estaban las hermanas. ¿Tenían comedores? No, las hermanas estaban ellas ahí para cuidar. Sí. ¿Y cuál es el recuerdo más lindo que tenés de cuando esto estaba todo habitado? El recuerdo más lindo era cuando funcionaba la fábrica y que estaba toda la gente y que ver 60 camiones parados ahí frente a mi casa con todas las cosas llenas de leche, que traían leche. Así que era lo más lindo que había. Almacén era ahí. El almacén de Ramos General, ahí ¿no sería? Había otro almacén, era del otro lado de la estación. De la estación, sí. Que después compró Gándara e hizo todo el vestuario. Mira. Pero este es el almacén de... ¿Vive gente ahí o...? No, esto está todo abandonado. Mira. Antes, vamos a decir, era allá el comedor de la fábrica. Sí. La gente venía al comedor acá. También está abandonado. Ahí. Qué loco. Pero no, está todo eso. Eso porque esto es particular, no pertenece a la fábrica. Espectacular. Joya. Y bueno, y también tenemos a otro viajero ahí que es como que... Es un pueblo muy concurrido, está muerto totalmente por la fábrica que ya no funciona más, ¿no? Pero es muy turístico a raíz de los videos que van apareciendo en YouTube, es como que esto se popularizó y bueno, vino mucha gente a sacar fotos, a hacer videos también, pero también vino mucha gente a hacer desastre porque se cerró la iglesia, la cerraron y la tapieron todo porque... vinieron a hacer desastre. Me contaban contando Estela que vino un grupo de motoqueros y rompieron todo. Se llevaron hasta un Cristo como de 3 metros, no, de 2 metros, me dijo, que eran altísimos. Estatuas, cruces, cosas de bronce. La verdad que
que es una lástima que pasen estas cosas. Por eso hay muchas veces que nosotros no queremos compartir las ubicaciones, los lugares, porque pasan estas cosas. Así que es una lástima que esto tiene que ser un arte y se convierte en un vandalismo total. Así que bueno, tenemos la posibilidad de recorrer con una persona del pueblo y que es nuestra amiga y bueno, y que nos está contando historia y todas las cosas lindas del pueblo. Así que hermoso. Ve ahora cómo lo han coso, lo han escrito. ¿Cómo está? Wow. Todo escrito. Miren cómo está esto. Y esta es la iglesia y al lado es el convento San José. Claro, es una lástima porque tuvieron que cerrar todo, tapiarlo, porque la gente venía a destrozar todo. Y miren, aún así tapiaron y están estos inteligentes, ¿no? Que vienen a escribir sin sentido. ¿Quién te conoce, Nahuel? ¿Entendés? Por eso es lo que yo digo. Miren, está escrito. Bueno, acá tenemos una ventana. Miren. Esta era una habitación en donde hacían catecismo. Hoy me mostró unas fotos Estela. En esta era donde hacían catecismo, ¿no? Sí, ahí era el comedor de las hermanas, que tenían una chimenea. Esta es una habitación de una hermana. Ve cómo se está aquí. Wow. Miren cómo está esto. Hermoso e histórico. Estela. ¿Ve? Acá habían roto acá y por acá se metía. Claro. ¿A vos te parece entrar acá y romper esa vitrina que tiene años? Claro, ¿con qué necesidad? Si querés entrar a conocer, no tenés por qué romper. Claro, una cosa es venir a conocer, otra cosa es venir a hacer vandalismo. Claro. Ya es una lástima. Porque Estela estuvo mucho tiempo al cuidado de este lugar. Wow. Y se pone triste. Le da tristeza porque. Limpiaron todo. Vinieron a limpiarlo y lo tapiaron todo. Vaya, todo. Estela, ¿te da tristeza ver esto así? ¿Qué te parece? Con la iglesia tan linda que tenemos, porque en Chascomún no hay una iglesia tan linda como esta. Porque iglesia tan bonita como esta no hay. ¿Y festejaste algún evento acá importante acá, de tu vida? No, de mi vida no, pero de un amigo de nosotros que fuimos los padrinos para que ellos se casaran. Se festejó el casamiento. El compromiso. Empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 9 de la noche. Una buena fiesta. Che, ¿por qué no cerrás la puerta? A ver si no entran a robar. ¿Eh? ¿Por qué no cerramos la puerta? Sí, vamos a cerrar por la duda, Estela. Por los robos, vamos a cerrar. Dejé la puerta del auto abierta, no pasa nada. ¿Qué va a pasar acá? No, porque viste, nosotros somos de allá de La Matanza y allá dejar la puerta abierta se te meten adentro. Y ve, yo recibo gente de La Matanza. ¿Te das cuenta? Te das cuenta y de Banfield también. Y Banfileño. Qué fenómeno, Estela, la verdad. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Estela. La verdad que fue un placer conocerte y poder recorrer el pueblo junto a vos y que nos vayas contando en detalle los lugares. Para nosotros es algo muy importante y es un video que va a quedar para la historia. Esto, así que es buenísimo. Me está filmando. Sí. Fenómeno. Me alegro que le haya gustado. Bueno, así que es un video re diferente, es muy especial. Estamos acá en la casa de Estela, en la única casa que está habitada de Gándara. Así que bueno, hasta acá llegó el video. Estoy muy muy contento por el recibimiento y por las cosas que vamos logrando día a día con esto de la exploración urbana. No es más un juego, no,
esto es arte para mí y es algo histórico que estoy haciendo. Así que nada, denos sus apoyos, así podemos seguir creciendo, así podemos seguir mostrando más lugares así. Así que bueno, un saludo para todos, los quiero a todos y muchas bendiciones. Así que chau, chau.